Buenas tardes a todos. Disculpad el retraso, es el primer seminario y nos ha costado un pelín. Vamos a dar inicio a este seminario web, os voy a explicar un poquito cómo vamos a funcionar. Y bueno, ya veis que os estamos compartiendo el programa. Comenzará con la bienvenida y presentación. Los dos intervinientes nos darán unas breves pinceladas sobre sus organizaciones y el seminario, y a continuación, sobre las 5:15, empezará la ponencia de Rosa García sobre el nuevo reglamento de producción ecológica. Rosa va a estructurar su ponencia en dos partes. La primera será hará una breve introducción y hablará de las generalidades del nuevo reglamento. Y después de esa parte tendremos un turno de preguntas. A continuación, continuará con las principales novedades del reglamento y para finalizar la sesión haremos otro turno de preguntas. Las preguntas nos las tenéis que hacer llegar a través del apartado de preguntas que veréis en vuestra pantalla del ordenador. Ya, de hecho, tenemos algunas aquí. Yo me encargaré de la moderación de preguntas y Rosa, y si cabe, pues alguno de los otros panelistas participarán en las respuestas. Entonces, ya sin más preámbulos y para no quitar tiempo a los ponentes, le paso la palabra a Regina Monsalve para que haga la presentación del seminario. Primero que nada, bienvenidos a todos. Esto es va a ser la primera jornada, como ha dicho Tere, de una serie de charlas virtuales que, bueno, debido a las situaciones en las que nos encontramos, pues hemos tenido que organizar. Sabéis del interés que tiene el colectivo y el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón por el tipo de lo que es agricultura ecológica, agricultura sin residuos, agricultura en la que además de una producción sostenible se haga una producción saludable, se haga una producción sostenible. Creemos realmente que el sector de la agricultura ecológica es un sector, como nos está demostrando en los últimos años, que está en un continuo crecimiento. Por lo tanto, es un sector emergente con una demanda increíble, sobre todo en Europa. En estos momentos, además, con una sensibilización especial por este tipo de productos. Y consideramos que sobre todo para todos los técnicos es una oportunidad y principalmente es a quien va dirigidos, tanto a técnicos que se quieran dedicar a la certificación como técnicos que se quieran dedicar a la asesoramiento y gestión de explotaciones agrarias. Los datos son conocidos, el crecimiento, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana ha sido de un 12% en el último año y si nos echáramos 4 años atrás, pues vemos que el crecimiento ha sido casi más del doble. Y por lo tanto, hemos considerado muy interesante el abordar lo que es la nueva legislación, el nuevo reglamento, el 848, que en realidad entrará en vigor el próximo 1 de enero. Bueno, esperemos que entre en vigor el 1 de enero del 2021. Que viene a recoger muchas cosas que ya se venían haciendo, sobre todo los que ya llevamos muchos años en agricultura ecológica, y sobre todo muchos productos que no estaban en las reglamentaciones anteriores y algunas prácticas que la experiencia nos ha dado y que ya se han ido incorporando a esta nueva reglamentación. Y sin más dilación, ahora voy a dar el paso y tenemos sabéis que esta charla ha sido en convenio con el Comité de Agricultura Ecológica, al cual también participo y pertenezco, y nos acompaña esta tarde además el presidente José Antonio Rico, al que le doy la bienvenida, y muchísimas gracias por toda vuestra
pronta, porque esto ha sido un poco así al atraco, pronta participación y nada más. Adelante, José Antonio. Hola, Regina, y muy buenas tardes a todos. Efectivamente, me gustaría empezar felicitando a COITAF por dos razones. Una, porque apuesta claramente por la producción ecológica, y efectivamente esto es un hecho, porque Regina también forma parte del pleno del órgano de gestión del CAE, y porque es productora ecológica también, y porque hay una realidad, y es que en Europa hay una tendencia muy clara a una producción más responsable y a un consumo también muy comprometido. Entendemos que la evolución en todos los sectores, también en el agrario, supone una nueva forma de producir, porque hay una nueva forma de consumir, y es muy importante que apliquemos este reglamento, que al final nos está dando la oportunidad de hacer las cosas mejor. Es un reglamento encima de otro reglamento, que efectivamente tiene algunas carencias, porque no tocan algunos componentes que también son vitales, que no afectan a la producción, pero sí afectan a la imagen del sector. Y que poco a poco se van incorporando, y estoy seguro que en lo sucesivo irá evolucionando. La otra razón por la que quiero felicitar al COITAF también es porque cuente con el CAE para esta ponencia. Hoy está Rosa García, que es nuestra responsable de certificación y que es una persona sobradamente experimentada para poder desarrollar esta actividad. Y bueno, por citar un poco de cifras que tú comentabas, Regina, también, pues destacar que en la Comunidad Valenciana, a 31 de diciembre, que es el último dato que tenemos cerca de 2.484 productores, cerca de 127.900 hectáreas dedicadas a la producción ecológica y 781 empresas que se dedican al sector, a la transformación y manipulación y envasado de productos hortofrutícolas. Bueno, hay un volumen de facturación de cerca de los 540 millones de euros en nuestra comunidad, y somos la segunda comunidad en España en número de empresas, y posiblemente llegamos a cerca del 50% del volumen de negocio estatal. Por lo tanto, somos una comunidad muy activa, nuestro mercado natural es Europa, y aunque estemos apostando también por la venta de proximidad y el producto local, no dejamos de atender a un mercado que es un mercado emergente como es el europeo. Y ahí entramos con el reglamento europeo de obligado cumplimiento, y que tiene pues numerosas novedades, algunas de ellas muy, muy destacables, y que bueno, que hoy vamos a poder disfrutar y compartir e intercambiar impresiones, porque bueno, pues todos los reglamentos son siempre dudosos, ¿no? Generan siempre alguna duda, y hoy vamos a tener la oportunidad de disfrutar de este momento y compartirlo con todos vosotros. Así pues, doy las gracias también a todos los asistentes y nada, destacarles que estamos a su disposición. ¿Regina? Sí, creo que le tenías que dar paso directamente a Rosa, pero... No, a ti, y tú a Rosa. Perdón. Ya me habéis pillado. Bueno, pues nada, tenemos como ponente y por su puerta experta, como ha dicho José Antonio, a Rosa García. Es la responsable dentro del CAE de lo que es la certificación, la responsable de lo que son los técnicos y controles de campo. Y bueno, Rosa, todo tuyo. Gracias muchísimas gracias. Ella es ingeniero técnico agrícola también, es colegiada nuestra, y muchísimas gracias por participar esta tarde y por hacerlo de esta forma tan desinteresada y sobre todo tan formativa, porque sé de tu forma de ser. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Agradecer al COITAF, a Gina, a su personal, la oportunidad para poder empezar a contaros todos los cambios que vamos a tener con el nuevo reglamento. Es nuestro tercer gran cambio desde que se empezó a regular por parte de Europa, desde el año 91 el primero, el 2007 el segundo y 2018 va a ser 2021 el tercero. Voy a compartir la presentación con, como ha dicho Tere, vamos a tener dos partes, una parte
en la que se ve perfectamente la presentación. Rosas, no estás compartiendo la pantalla todavía. Sí, un segundo. Vale. Un segundo, comparto. ¿Ahora? ¿Se ve la presentación? Ahora perfecto, Rosa. Vale, perfecto. Pues voy a apagar cámara y solo oiréis mi voz. Después, cuando llegamos a la hora, a la parte de las preguntas, volveré a conectar el vídeo y podremos vernos frente y cara a cara. Bueno, empiezo. Vamos a contar las novedades de este nuevo reglamento. Como os he dicho, se publicó en 2018, aunque entrará en vigor a partir de enero del año 2021, si no pasa nada. ¿Qué pasará con la agroecológica a partir de 2021? Bueno, pues como habéis dicho José Antonio, como ha comentado Regina, como todos sabéis, la producción ecológica es un sector de la agricultura ecológica que tiene un rápido crecimiento. Cada vez hay más consumidores preocupados por este tipo de alimentación y es necesario, como reguladores de la Unión Europea, dotar al sector de un marco jurídico eficaz para todos, para los que producen, para los que comercializan y para los que consumimos. Entre los cambios más importantes que se van a producir, vamos a destacar el reforzar el sistema de control para desarrollar la confianza de los consumidores en este tipo de agricultura. Se van a aplicar a los productores para facilitar la conversión de los pequeños agricultores. Aparece una nueva figura, que es la figura del grupo de operadores, que os contaré. Cambia un poco la regulación en el tema de importación de productos ecológicos de países terceros. Y se amplía la gama de los productos que se van a poder comercializar. La legislación pretende garantizar una competencia leal para los agricultores, al mismo tiempo evitar el fraude. Es una... todo producto nuevo, pues hay siempre gente que puede pensar en hacer fraude con este tipo de productos, tenemos que estar muy atentos y mantener la confianza en los consumidores. La idea general de esta nueva normativa es que se simplifiquen las normas de producción. Van a ir suprimiéndose de forma masiva todas las excepciones y exclusiones. Se intenta o se va a intentar que se refuerce el sistema de control mediante medidas preventivas para más estrictas y controles más rigurosos a lo largo de toda la cadena. Los productores de países no pertenecientes a la Unión Europea, los que importan, lo que llamamos importadores de países terceros, tendrán que cumplir las mismas normas. Desaparece, como veréis, una forma de importar que era el reconocimiento de países terceros. La nueva norma extenderá el cambio de la aplicación a normas a otros productos como la sal, el corcho, cera de abejas, mate. Hay otras normas de tipo de producción como los ciervos y los conejos. Luego entraremos también un poco más a detalle. Intenta facilitar a los pequeños lo que es la certificación. Cuando dice intenta facilitar, les están hablando de simplificar el sistema documental y reducir costes, ¿vale?, a los pequeños agricultores que se puedan agrupar. Y también intenta este nuevo reglamento dar un enfoque más uniforme para reducir el riesgo de contaminación accidental de fitosanitarios. El enfoque se refiere al tratamiento del problema cuando sale una posible contaminación. Vamos a tener un nuevo reglamento, también tenemos un nuevo plan de acción de la Unión Europea para el futuro de la agricultura ecológica. El objeto de este plan es ayudar a los distribuidores y minoristas de la Unión Europea a adaptarse a los cambios introducidos. Ha planteado este nuevo plan una serie de recomendaciones para aumentar la eficacia de las políticas que se adopten desde la Unión Europea. Algunos ejemplos de recomendaciones que este plan recoge os los he marcado ahí. Organizar periódicamente para saber si reconocen el logotipo o no, con el objetivo de poder determinar acciones a realizar.
conceder más ayuda a los países de la Unión Europea para luchar contra el fraude en el sector de los productos ecológicos e impedir el uso indebido del logotipo, incrementar acciones que vayan a incrementar la cooperación con los países no de la Unión Europea para intentar aumentar las oportunidades de los importadores y exportadores, desarrollar un sistema de certificación electrónica tan importante, realidad que estamos viviendo todos, nos ha puesto encima de la mesa, desarrollar sistemas que nos permitan evitar las firmas manuscritas a través de otros medios que no sean los presenciales, acciones destinadas a fomentar el consumo de productos ecológicos, por ejemplo, en centros escolares, mediante la contratación pública ecológica de la Unión Europea. Ahí tenemos tienen los políticos un importante papel para fomentar el producto y herramientas que, bien utilizadas, pueden hacer llegar el producto ecológico de una manera desde la base hasta arriba a la sociedad. Y bueno, todo esto, como ya pasó, no pasó en el primero, pero ya ha pasado en este, desde el 2014 se hizo un proceso de consulta para poder abordar los cambios que se requerían en este nuevo reglamento. Es un proceso que está siguiendo la Unión Europea en general. Cuando decide abordar una nueva legislación, consulta a las partes interesadas y a los ciudadanos. Se hizo una consulta pública con un montón de preguntas y muy abierta a muchísimos sectores. Y a partir de ahí se hizo un calendario para el cumplimiento. No solo nos enfrentamos a un nuevo plan, nos enfrentamos también con esta nueva normativa a una nueva forma de regular. Se sentaron las bases de Lisboa de 2007 y a través del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, establecido en los artículos 290 y 291, establece a la hora de regular el Parlamento Europeo, por una parte, el Consejo y la Comisión. El Parlamento Europeo y el Consejo, en todo lo que son actos de base, son los pilares sobre los que se fundamenta cualquier normativa, cualquier reglamentación, y después dejan a la Comisión que pueda adoptar actos delegados y actos de ejecución. Acto delegado modifica o complementa el acto base, y el acto de ejecución decide aspectos que suelen ser muy técnicos, pero esenciales para poder ejecutar. Para que la Comisión pueda tomar un acto de ejecución, se ha constituido un comité de producción ecológica basado en ese reglamento, que es el reglamento de funcionamiento, que asiste a la Comisión en aquellas cuestiones que necesite para poder regular, para poder determinar un acto de ejecución. No es el ECTOP, que es otra comisión, es otro grupo de expertos que trabaja a servicio de manera independiente y a servicio del Parlamento, del Consejo y de la Comisión. Esto es un comité de producción ecológica diferente que ayuda a tomar decisión a la Comisión. Es importante porque, como veréis, cuando cojáis la normativa y la abráis, vais a encontraros estos tres tipos de actos: el acto de base, acto delegado y acto de... Y de hecho, a las alturas que nos encontramos todavía desde este año, y a puertas de que el reglamento lo tengamos que poner en aplicar, tenemos todavía muchos actos, tienen todavía la Comisión muchos actos que decidir, tanto delegados como de ejecución. ¿Qué es lo que tenemos a día de hoy? Hoy mismo tenemos he publicado el reglamento el 14 de junio de 2018, el reglamento 848 del 2018, adoptado por el Parlamento y por el Consejo, sobre producción ecológica y etiquetado de productos ecológicos, y por el que se deroga el anterior. A este reglamento ya hay dos correcciones sobre el texto, una en octubre del 2018 y otra en noviembre del 2019. Y luego ya tenemos muy recientes, como veis las fechas, 23 de marzo de este año se publicó el reglamento delegado, el 427, que ya modificaba el anexo 2 del reglamento 848 y añadía ciertas normas de producción detalladas aplicadas a productos ecológicos. Por otra parte, el 31 de marzo tuvimos el primer reglamento de ejecución, el 464. Recordar, ejecución es mucha más parte técnica, más concreto. Y en el que se desarrollan los documentos necesarios para el reconocimiento retroactivo de los periodos de conversión, la producción
de ciertos, la norma para la producción de ciertos productos ecológicos y la información que los deben facilitar a la Comisión y al Consejo. La estructura en sí del texto son 124 considerandos. Os recomiendo que os leáis los considerandos porque, aun siendo muchos, son 124, explican muy bien la motivación de por qué alguna norma o algún artículo. Explica, detalla y de luego entender el por qué lo han articulado de la manera que se ha articulado. Después hay 61 artículos. De esos 61 artículos, 9 están pendientes de adoptar actos delegados o de ejecución. O sea, hay mucha cosa todavía que legislar. Y luego hay 6 anexos. El anexo 1 nos habla de la lista de los alcances ampliados. El anexo 2 se detalla las reglas detalladas de producción. En el anexo 3 se detallan las reglas sobre la recogida, envasado, transporte y almacenamiento de los productos. En el 4 se regulan los términos en todos los idiomas. En el Estado español se han recogido estos 3 términos, ecológico, biológico y orgánico, por primera vez. Esto es una novedad, porque antes solo teníamos recogido los términos ecológico y biológico. A partir de ahora ya tenemos 3. En el anexo 5 se recoge el logotipo de producción ecológica numéricos y cómo se los colores, pantones, tamaños y todo este tipo de cosas. Y en el anexo 6 se recoge cuál va a ser el modelo del certificado de conformidad, que es lo que se emite cuando, una vez aplicado el sistema de control, se comprueba que se verifica que todo lo que se cumple. En cuanto al alcance de productos, esto en principio no cambia. Lo que incluye este reglamento son productos originados en la agricultura, también la acuicultura y la apicultura. Es importante, no encontraréis en lo que son normas, hablan de agricultura, pero en ese término agricultura está incluida también la producción ganadera, ¿vale? Y la producción también están incluidos en el término agricultura, ¿vale? Aunque luego haya una norma detallada para la producción ganadera, el término agricultura en la parte general se refiere a al sistema de explotación agraria, ¿vale? Y detalla también que esto es nuevo, hace referencia a todos los productos que estén incluidos en el anexo 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En resumen, están los productos agrícolas vivos o no transformados, están incluidas las semillas y el resto de materia de producción vegetal, están incluidos los productos agrícolas transformados destinados a la alimentación humana y están incluidos los piensos, ¿vale? No se recogen en este reglamento cosmética, textil, productos de limpieza, nada de este tipo, ¿eh? Esto no ha variado. ¿Qué se incorporan? Pues sí se incorporan a la lista de productos ciertos productos que no estaban. Toda esta tabla son productos nuevos que se podrán certificar. Sal marina, voy en vertical por columna, sal marina, otras sales para alimentación y piensos, tapones de corcho natural, no aglomerado, sustancias aglutinantes, pieles en bruto y pieles sin tratar, algodón y lana sin cardar ni peinar, preparaciones vegetales tradicionales a base de capullos de seda aptos para el devanado, gomas y resinas naturales, conejos y ciervos y materiales. Después detallaremos algunos más en concreto. Yo cuando leo algodón, pieles, capullos de seda, es parte de alimentación, pero yo creo que el reglamento, Europa está pensando en dar un paso dentro de unos años en certificar cosas como los textiles y cosas como los cosméticos, de los cuales hay normativa privada ya funcionando. Es una apreciación que os hago. También el reglamento clarifica el uso de algunos productos que no estaba de totalmente claro en el anterior, como son el tema de las levaduras destinadas al consumo humano o animal, los aceites esenciales, la alimentación infantil, la cera de abejas, la hierba mate, maíz dulce, hojas de vid, palmitos, brotes de lúpulo y otras partes comestibles similares de plantas y productos obtenidos de las mismas. También aclara
el tema de posible certificación, los aromas, solamente en, como sustancias aromatizantes naturales o preparados aromatizantes naturales. Dice que antes no se podía certificar la alimentación infantil, no, se podía certificar, pero tenían algunas lagunas normativas que muchas veces tener alguna duda, pero se han certificado alimentación infantil, como se han certificado aceites esenciales, como se ha certificado levaduras de consumo humano animal, ¿vale? Ahora lo haremos con muchas más garantías. En cuanto al operador, el se aplica a todo operador en cualquier etapa de la producción, de la preparación y la distribución desarrollada en actividades relacionadas con los productos ecológicos. O sea, cursiva y abajo, lo que directamente, esa es la definición tal cual consta en el reglamento. Operador es la persona física o jurídica responsable de asegurar el cumplimiento del reglamento en cada etapa de producción, de preparación, de distribución llevada a cabo bajo el control de esta persona. Y define como etapa de producción, preparación y distribución cualquier etapa desde la producción primaria de un producto por todas sus fases: almacenamiento, transformación, transporte y venta o suministro al consumidor final, y cuando corresponda las actividades de etiquetado, publicidad, importación, exportación y subcontratación. Toda la cadena, ¿vale? Aclara, y esto es novedad, aclara el término de subcontratación. Con el anterior reglamento, todos los subcontratistas tenían que estar sometidos a control. El nuevo reglamento también, pero la novedad es que lo que permite es que la actividad subcontratada pueda estar sometida a control dentro del operador, ¿vale? Me explico. Lo que quiere decir esto es que si yo soy operador y necesito una pequeña transformación en una entidad a la que yo, que es un CIF o es un CIF diferente, si esa actividad está bajo mi control, la puedo meter dentro de mi alcance sin que este nuevo CIF tenga que tener una certificación propia, ¿vale? Se aplica a los subcontratados, a los operadores o grupos de operadores. El operador bajo el paraguas que recoge esa subcontratación es responsable de asegurar el cumplimiento del reglamento en esas instalaciones, ¿vale? Y siempre que no se traslade la responsabilidad al subcontratista, ¿vale? Eso es un aspecto nuevo que nos permite. ¿Esto qué permite? Permite reducir la carga administrativa y permite reducir la carga financiera o el coste de la certificación, porque ya no tengo que tener dos operadores certificados con sus dos actividades, sino que con uno puedo englobar la actividad de dos, ¿vale? De dos de los subcontratistas. Define el reglamento esta nueva figura, grupo de operador. Ha costado mucho sacarla. Pensamos, esta pensada funciona como esta figura ya funciona en otros países, sobre todo de Sudamérica, pensando en pequeños agricultores. Aquí en Europa se ha quedado al final así. Europa entiende y el reglamento entiende como grupo de operador que ejercen una actividad agraria, pueden ser productores de algas o animales de la acuicultura. También pueden dedicarse estos agricultores a la transformación o comercialización de estos, de sus propios alimentos o piensos producidos, ¿vale? Y pueden funcionar como grupo si cumplen una serie de condiciones. Una serie de condiciones económicas, que son tres, las que veis ahí, siempre que este grupo, siempre que el coste de la certificación individual sea más del 2% del volumen de negocios, que el volumen de negocios de la producción ecológica anual supere los 25.000 euros y que la producción estándar de la producción no supere los 15.000 euros año. Que sean explotaciones pequeñas, y detalla el tamaño de pequeña, como máximo 5 hectáreas o media hectárea en caso de invernadero o 15 hectáreas en caso de pastos. Y siempre que estén dotados de personalidad jurídica como grupo, que las actividades de producción entre ellos estén en lugares próximos, que comercialicen todos juntos como grupo,
y que tengan un sistema de control interno que comprenda un conjunto documentado de actividades y procedimientos. ¿Vale? Si se cumplen esas condiciones económicas, de tamaño y estas otras, se puede considerar como grupo y lo certificaría como grupo. ¿Vale? Luego explicaré un poco cuáles son las condiciones para certificarlos, pero facilitaría a los pequeños productores el hecho de no tener una certificación individual. Esto se repercute en la carga administrativa y se repercute en la carga económica del coste de la certificación. Para poder certificarlos, les emitiremos un único certificado de conformidad al grupo. En ese certificado de conformidad se listan los del grupo, están nombrados en el certificado, pero solo emitimos un certificado de conformidad. Y en caso de incumplimientos, este es el riesgo, hay riesgo de retirar la certificación a la totalidad del grupo, ¿vale? Si hay una pérdida de integridad del producto o deficiencias en el sistema de funcionamiento que no permitan a la entidad de control las suficientes garantías de que las cosas se están haciendo bien y las están haciendo bien todos y cada uno de los miembros del grupo, se retira la certificación al grupo, ¿vale? Hay también un cambio en el tema de la exportación. Como ha dicho José Antonio, nosotros nos movemos, nuestro producto va dentro de Europa, eso no se considera exportación, estamos dentro del marco europeo, pero muchos de nuestros productos son demandados ya por países de fuera de la Unión Europea, como Estados Unidos se exporta muchísimo, Japón, Corea, Suiza, y tienen mucha y muy buena aceptación. Ahora mismo, para cada uno de ellos, para Estados Unidos, para Corea, para Taiwán, cada uno tenemos un documento, pide cada estado o cada, un documento, o cada uno de ellos un documento propio. Bueno, pues lo que se ha planteado Europa es hacer un documento destinado a las administraciones aduaneras de esos terceros países que sea uniforme y único, ¿vale? En particular se refiere al certificado ecológico de exportación. Se va a intentar que sea en formato electrónico, como se produce con la importación, pues para facilitar toda lo que es la transacción. Así que va a aparecer en nuestros sistemas documentales este certificado nuevo, que es el certificado de exportación. Con lo cual, bueno, pues facilitará a las entidades de certificación y a los operadores que puedan exportar a diferentes países lo que es la documentación a complementar, no teniendo que ver cada modelo, si para Japón uno, para Estados Unidos otro, bueno, pues tendremos un único. Yo creo que esto nos facilitará al operador lo que es la exportación. Regula también el nuevo reglamento, lo hacía ya el anterior, la venta de productos envasados directamente al consumidor final, es decir, las tiendas, los minoristas, tienen que estar sometidos a control. En el anterior reglamento permitía eximir de esta obligación de control a ciertos comercios que cumplieran una serie de condiciones, pero no establecía condiciones. ¿Cuál es la situación? Pues que en el caso de España, cada comunidad autónoma, que sabéis que tenemos transferidas las competencias en agricultura, reguló qué condiciones tenía que cumplir ese lista para poder estar exento, y nos encontramos pues con una diversidad de condiciones dependiendo de la comunidad autónoma que te muevas y luego dependiendo de cada estado dentro de la Unión Europea. Ante esta situación y ante el volumen de ventas de los comercios minoristas, y pensando además y enfocando Europa la línea de actuación al producto local y al producto de cercanía, que es una apuesta importante por parte de la regulación europea, lo que ha hecho es regular ahora mismo las condiciones para poder hacer esa exhibición. Las va a tener que publicar cada consellería o cada consejería en su comunidad autónoma o en su estado, aquellos que no tengan transferidas, como nosotros, las competencias en otras zonas o regiones pequeñas, pero ya nos ha marcado a todos, si lo quiere excepción, cuáles son las condiciones, ¿vale? Entonces, se permite hacer la excepción de la obligación de notificación y la obligación de estar en posicionado, si se venden productos envasados al consumidor final, y si se venden productos no envasados,
verificar la venta y se puede estar exento si... Esto no lo contaba bien. Disculpad. El reglamento lo que exime es directamente a la venta de productos envasados. No tienen que la consejería decir nada. Este término consejería se me ha colado aquí. Si son venta de productos envasados directamente al consumidor usuario final, botellas de vino, botellas de aceite, producto cerrado y listo, no tiene que notificar y no tiene que someterse a control ese comercio. Si vendo productos al consumidor final no envasados, que no sean piensos, sí tiene que regularse por parte de la consejería y tienen que cumplirse estas condiciones. Hay que notificarlo antes de vender y para poder darte esa exhibición tienes que cumplir estas condiciones, ¿vale? Que tus ventas sean menores de 5.000 kilos año, que el volumen de negocio sea menor a 20.000 euros año y que el coste potencial de la certificación, lo que te costaría certificarte, no supere el 2% de volumen de negocio, ¿vale? Es decir, eres una tienda pequeña, vas a vender productos no envasados, pues en baskets, en cajas directamente, tienes obligación de notificar esa actividad. ¿Tendrá que someterme al sistema de control, pasar por una inspección, emitirme un certificado? Bueno, si se cumplen esas condiciones que están en verde, no. Si no las cumples, tendrás que someterte a todo el control que impone el reglamento. Deja claro este nuevo reglamento que las actividades de restauración colectivas realizadas por colectividades se quedan fuera. No pueden utilizar el logotipo de la Unión Europea, ni en los productos de la restauración, ni con el fin de hacer publicidad al responsable de la restauración colectiva. Se quedan fuera del reglamento, y esto está muy bien explicado en los considerandos que os decía, porque Europa entiende que de momento están funcionando bien las normas privadas o las normas nacionales. Y entiende que tiene que dejar un poco que ruede un poco el sector para entrar a regularlo. Hay normas nacionales, nosotros como entidad de control y certificación pública, una asociación que se llama Intereco, a la que están adheridas autoridades de control públicas de otras comunidades autónomas, y tenemos una norma de certificación de restauración. Eso sería considerado como una norma privada porque no la ha reconocido el Estado, pero hay normas nacionales en otros países que es el mismo Estado el que ha sacado una norma de restauración. Pero lo que es el ámbito del reglamento, con el 8 en la mano, la restauración colectiva está fuera de la certificación. El etiquetado, que es uno de los, el otro pilar, que es decir, cuando Europa regula lo que intenta regular, que sale al mercado, que sea que cumplan las normas y que sea identificado de una forma clara al consumidor, protegiéndolo siempre por encima de todo. Y respecto al etiquetado, no hay muchos cambios. El etiquetado entiende la normativa como palabra, término, detalle, marca registrada, marca comercial, motivo ilustrado o símbolo relativo a un producto y colocado en cualquier base, en el documento que acompaña, en el prospecto que lo publicita, en la etiqueta que lleva el producto, en una placa o en un anillo o en un collar, cualquier cosa que el consumidor al acercarse lo reconozca o lo identifique como un producto ecológico. Ese producto tiene que llevar... Ese etiquetado tiene que llevar los términos que están permitidos, ecológico, biológico y orgánico, o cualquiera de abreviatura, eco, bio o orgánico, no sabemos cómo le pondremos la abreviatura, en cualquiera de los idiomas. Es decir, si voy a hacer una etiqueta, te vas al anexo 4 y miras como en Francia, qué término ha utilizado Francia, ¿vale? O si vas para Alemania, o si vas a cualquier otro país, o Italia. Sí, hay dos indicaciones obligatorias, que es el código numérico. El código numérico, explicaré un poco cómo se condiciona. El
código numérico se le asigna a cada entidad de control y certificación o pública o privada, ¿vale? Tenemos asignados un código. Para el que no tenga código no puede funcionar. Es el reconocimiento que te da Europa para poder hacer el control de la certificación. Y ese código numérico va unido al logotipo, ¿vale? El logotipo es obligado para los alimentos envasados. A los alimentos no envasados no le pone la obligación. Debe ir siempre del mismo campo visual que el lugar de obtención de las materias primas agrarias con el que se ha producido ese producto. Los productos, esto es novedad, los productos en conversión, bueno, antes tampoco, no se pueden, los productos en conversión no pueden llevar el logotipo, deben llevar la indicación, es decir, llevarían la indicación del código numérico, pero no pueden llevar el logotipo, llevarán los términos con la palabra en conversión, ¿vale? Excepto el material de reproducción vegetal y los alimentos y piensos de origen vegetal de un solo ingrediente, sí de que llevan 12 meses ya sometidos a control. Los alimentos transformados pueden los términos y pueden usar el logotipo si en la denominación de venta y en la lista de ingredientes, si el ingrediente sea obligatorio cumpliendo con la normativa 1109 de etiquetado, siempre que en su composición más del 95% de los ingredientes agrícolas ecológicos estén certificados, sean ecológicos. Y el otro 5% estén en lista de ingredientes no ecológicos restringida y publicada también en el reglamento. Si es así, el producto puede llevar en la denominación de venta y en la lista de ingredientes el término ecológico, biológico o orgánico y utilizar el logotipo. Si ese producto que quiero sacar al mercado no lleva la cantidad de ingredientes ecológicos hasta el 95%, no puede utilizar el logotipo, podría utilizar el término ecológico, biológico o orgánico en la lista de ingredientes y no en la denominación de venta. El término de denominación de venta es un concepto que recoge la normativa de etiquetado general, es lo que identifica, es lo que te dice que es el producto. Vale, pues si menos del 95% de ingredientes agrícolas ecológicos, entonces no lo veréis como mermelada eco, podría poner mermelada. Y detrás en la lista de ingredientes, ahí diría qué ingredientes de esos que se utilizan en esa mermelada son ecológicos. Si estamos hablando de productos de la caza o la pesca, estamos hablando de atún, estamos hablando de conservas, de productos de la caza o la pesca, se puede utilizar el término denominación y en la lista de ingredientes, pero no podremos utilizar el logotipo ecológico de la Unión Europea. En el caso de los piensos transformados, es algo similar a los alimentos, todos los ingredientes agrarios tienen que ser ecológicos y al menos el 95% de la materia seca tiene que ser ecológica. Una novedad en cuanto al término de del etiquetado son los insumos. El reglamento regula los productos y sustancias que se pueden utilizar en la producción vegetal. Tienen que ser productos autorizados, como fitosanitarios, fertilizantes, acondicionadores del suelo o nutrientes. Y podrán llevar la referencia producto o sustancia autorizado para su uso en la producción ecológica de conformidad con el reglamento 2018-848. No pueden llevar el logotipo ecológico de la Unión Europea. Y cuando hablamos de productos, no sé si conocéis, que bueno, es una de las patas en las que todavía a veces han creado mucha confusión. Es por ello que el Ministerio redactó, encargó a Enor unas normas de productos para el cumplimiento de los requisitos que deberían de cumplir los fitosanitarios y los fertilizantes, ¿vale? Un poco más adelante, cuando hablemos de producción vegetal, os contaré un poco más sobre ese detalle. Volviendo al etiquetado, así sería un etiquetado en el que lleve el logotipo, debajo indicará el código de la entidad certificadora. El código de la entidad certificadora siempre se compone de
El Estado, en España, ESEF, FR Francia, IT Italia. Después la referencia ecológica, aquí en España se decidió que se pusiera ECO. Después el 020, en este caso este es el nuestro número de entidad, el 020, y ya el número de cada entidad en ese estado. Y CV se decidió desde el Ministerio poner nuestras comunidades autónomas. Este código tiene que ser puesto siempre en los productos y es el código de la entidad responsable de la última operación de producción o preparación, ¿vale? Es posible que lo prepare un operador murciano y lo venda un operador de la Comunidad Valenciana, pero si es el operador de la región de Murcia el que termina el producto, un operador de la Comunidad Valenciana, el código que figurará es el código de la región de Murcia, ¿vale? Otro de los puntos que incluye el reglamento es que además hay que indicar el origen de los ingredientes agrarios. El consumidor ecológico es el consumidor en general, pero el consumidor ecológico es muy exigente en saber el origen de los productos donde se han producido. Recogiendo esta sensibilidad, por eso el reglamento recoge que ha de identificarse debajo del logotipo el origen de producido el ingrediente agrario. Permite regular anteriormente como agricultura web, no web o web no web si es una mezcla de productos y como novedad, ahora además de esto se puede sustituir en vez de agricultura web, se podría poner agricultura España o agricultura España la región. Eso es una novedad, por eso lo he marcado de color rojo. También permite ahora como novedad el nuevo reglamento que se pueda sustituir el término agricultura por el término acuicultura. Y la otra novedad sobre el etiquetado en esta parte es que permite el reglamento a la hora de etiquetar el no UE o el UE en ese caso, si hay un pequeño cantidad de ingredientes agrícolas. Si en la composición de un producto con varios ingredientes todos son de la Unión Europea y hay uno pequeño que no llega antes al 2%, ahora al 5%, es decir, que todo es de la Unión Europea. Por ejemplo, tenemos una mermelada no sería el caso porque lleva mucho azúcar, pero cualquier producto que a lo mejor con de azúcar, no siendo el azúcar de la Unión Europea, si ese azúcar no lleva en la composición del producto al 5%, podría decir que el producto es de la Unión Europea. Antes era un 2, ahora al margen este es un 5, con lo cual es otra novedad. También indicaros que el logotipo se recoge en el anexo correspondiente, se puede utilizar en los pantones que indica, pero también se podría utilizar en blanco y negro, en contraste, indica los tamaños y las proporciones. Bueno, pues con esto vamos a hacer una parada, si os parece, hacemos un turno de preguntas y podemos responder a las preguntas que ya se han formulado en el momento de la inscripción. Muchas gracias, Rosa. Voy a dar paso pues a trasladarte las preguntas que nos han hecho los compañeros. La verdad es que han habido bastantes, he intentado agruparlas, entonces creo que hay algunas que igual todavía no has abordado el tema y que va en la segunda parte. Si tú lo ves así, pues ya la derivas tú a la siguiente, al siguiente bloque. En primer lugar, quería trasladarte la pregunta de Isabel Montávez, que se refiere al etiquetado de productos ecológicos. Pregunta si al reenvasar un saco de forraje ecológico de 25 kilogramos a 10 o 5 kilogramos, ¿cómo se tiene que indicar en la etiqueta que es ecológico? Ya que en la normativa vigente del Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas de Plantas Forrajeras no se contempla esta información por el momento. Y recibimos la mercancía con una etiqueta azul normalizada y otra de eco que no está numerada. ¿Cómo le aseguramos al cliente la trazabilidad correcta del producto?
Cuando la aplicación de este reglamento tiene que ir siempre después de la aplicación de cualquier norma o criterio aplicado. Es decir, si hay una norma técnica de etiquetado de semillas forrajeras, esa hay que cumplirla y además, si es ecológico, tienes que cumplir los requisitos nuestros. Entonces, la trazabilidad, eso es importantísimo, porque si no mantiene la trazabilidad, no podríamos darte una certificación y no puedes etiquetar el producto siguiendo las normas que te he dicho antes. Entonces tienes que establecer, aunque no te lo obligue la norma técnica de envasado de forrajeras, tú tienes que mantener la trazabilidad, establecer un sistema de o manteniendo el lote de origen o creándote un lote nuevo en función de cómo tu sistema te lo permita. Pero tienes que mantener la trazabilidad. ¿Y cómo se garantiza al consumidor? Porque si llevas el logotipo y te hemos dado un certificado, evidentemente nos habremos asegurado como entidad de control que mantienes la trazabilidad. Si no, no te lo permitiríamos etiquetar. Vale, pues en referencia a semillas, hay otra pregunta de José Daniel Márquez Mateo que nos quiere saber cómo afectará el nuevo reglamento a la producción y venta de semillas para nuevos cultivos. Es una pregunta muy general, no sé si puedes... ¿Para nuevos cultivos? ¿A qué se referirá para nuevos cultivos? Bueno, pues entonces, si te parece... Como vamos a hablar un poquito más tarde del material vegetal heterogéneo. El material vegetal heterogéneo está incluido en las semillas. Si te parece... Trasladamos esta pregunta al final, si está claro con las explicaciones que dé y si no, vale, la abordamos. ¿Vale? Muy bien, pues que lo tenga en cuenta José Daniel y si cree que no ha quedado respuesta su cuestión, que no hemos dado respuesta a su cuestión, que la vuelva a plantear, por favor. De acuerdo. Continuamos con Paco García, que pregunta con respecto a los programas sanitarios obligatorios. He oído que en algunas comunidades puedes hacer un escrito alegando que eres una ganadería ecológica y evitar tener que desparasitar y vacunar el ganado. Bueno, es de ganadería. No sé si vas a abordar este tema después. Bueno, yo soy agrícola, de especialidad hortofrutícola, pero en el reglamento tenemos que un poco saber todo. Siempre tenemos especialistas en ganadería que nos apoyan, hay veterinarios en el comité de certificación y bueno, voy a dar la respuesta conforme a norma, es decir, escogiéndote la norma y respondiendo. Los tratamientos obligatorios son obligatorios, si así lo ha determinado el veterinario oficial no se puede hacer otra cosa que tratar. Si, no sé si estaba hablando cuando ha hecho la formulación de tratamientos desparasitarios, tienes que acoger que el veterinario te haya indicado. Si tienes que hacer un tratamiento desparasitario previo para el tratamiento obligatorio, lo tienes que hacer. Ese tratamiento desparasitario no computaría a la hora de la aplicación de ciertos productos obligatorios en los que después hay que hacer un periodo de doble tiempo el mercado para poderlo comercializar los productos obtenidos de la ganadería, pero hay que seguir las pautas del veterinario oficial. Muy bien, y continúa con otra pregunta respecto a la reproducción. En el reglamento se permite el uso de la inseminación artificial, pero no especifica nada del origen de ese semen. ¿Se podría comprar semen de cualquier banco de esperma o debe ser de un macho de una explotación que esté certificada en ecológico? Es cierto que el reglamento recoge, le permite la inseminación artificial, es correcto. Hay que intentar hacer monta natural, pero evidentemente depende del producto que quieras obtener. Si estás hablando de producción de leche, pues tienes que mantener una inseminación constante y regular. Y no aclara literalmente que no se pueda utilizar semen de animales no ecológicos. Entonces, yo entiendo que sí que se permitirían. De todas maneras, tendría que hacer una consulta al ministerio o consultarlo. Tal como yo entiendo ahora mismo la normativa, sí se permitiría. Sobre todo hay que tener en cuenta que cuando uno además utiliza semen de otras explotaciones que no es la propia, lo que está intentando es, bueno, si no, Regina
me puede ayudar en esto. Sí, actualmente es mejorar la especie o evitar problemas de genética, quiero decir, entonces, bueno, no creo que se pueda prohibir. Pero de todas maneras lo consultaremos. Si te parece, recojo, como tenéis el correo, le podríamos dar una respuesta más segura. Sí, actualmente es totalmente en agricultura, en ganadería ecológica se contempla que el donante no sea de una ganadería ecológica por las razones esas de que necesita siempre mejorar un poco la raza, sobre todo si hablamos de ganado lechero, donde nunca hay machos en las explotaciones. Entonces, sí que se contempla el que el donante no sea de una explotación no ecológica. Vale, continuamos. La siguiente pregunta es de Gaspar Navarro y nos pregunta cómo es el control de los productos de países productores terceros y cómo se va a proteger el mercado garantista de EU. No sé exactamente a qué se refiere Gaspar. ¿Me lo puedes aclarar, Gaspar? Bueno, Rosa, la primera parte. Vamos a hablar un poquito de importadores. Vamos a hablar un poquito de. Si te parece, también hacemos lo mismo con esta pregunta. Vale. La trasladamos al final. Perfecto. Y si no queda claro con lo que voy a contar, pues la abordamos otra vez. Vale. Antonio Ufarte de Cogestiona nos dice que cuando hablamos de residuos la tendencia es pensar en residuos químicos. Ahora bien, con la aplicación de este nuevo reglamento, ¿hay protocolizado algún control sobre la gestión de los residuos físicos? ¿Será de obligado cumplimiento la utilización de los restos vegetales en la propia explotación? Y la última pregunta es si la autoproducción de compost con propia biomasa para el autoconsumo la ven una alternativa. Cuando habla del reglamento de residuos, está hablando de residuos fitosanitarios, también está hablando de residuos de productos veterinarios, está hablando de hormonas, de cualquier este tipo de productos. En ese sentido, habla de residuo, y si no cualquier otro producto que pueda haber contaminarse, cualquier producto en la alimentación que pueda haber una contaminación, eso también sería un residuo, ¿vale? Es un término general. El término de los residuos de no sé si se refiere a residuos de envases o residuos de productos, embalaje o que pueda cumplir, los principios generales del reglamento hablan de una gestión del ambiente. No se puede, evidentemente, no le exigen al operador ecológico que cumpla una ISO 14000, ¿vale?, de gestión, pero sí que le marca que tú no puedes cuidar del medio ambiente si estás tirando en un contenedor incontrolado y además de que es ilegal, estás tirando tus residuos de gestión, con lo cual hay que hacer una gestión de la explotación lo más cuidadosa con el medio ambiente. Hay gente que le pone peros a este reglamento porque no lo dice, bueno, es que no puede regular lo que ya dicen otros reglamentos y hay que hacer, ¿vale? Evidentemente hay que cumplir con toda la normativa y si todo el mundo cumpliera, evidentemente no tendríamos los problemas que tenemos. Pero si además te metes en un sistema de producción ecológica, cógete los principios y cuidas todo tu entorno, ¿vale?, a tu alrededor y en tu propia explotación, evidentemente. Rosa, un segundito. Yo creo que cuando se dirige a residuos, nosotras es que no lo llamamos residuos. Restos de podas, restos de la limpia de las verduras. Hacer el compostaje, por lo que he leído yo en la pregunta. Sí. Por eso nosotros no utilizamos esa palabra para decir que eso es un residuo. Eso para nosotros es un resto orgánico que normalmente sí se composta. Pero no, para nada le llamamos residuo, porque lógicamente no es un residuo. Ya, nada más. Disculpa un momento, Rosa. Pero lo que pregunta el compañero o el asistente es si será de obligado cumplimiento la utilización de esos restos vegetales en la propia explotación. De obligado cumplimiento, no y sí, en ese sentido. Tú tienes que intentar generar los menos residuos en ese sentido de externos. Entonces, si te puedes autogestionar y utilizar tus residuos, pues muchísimo mejor.
hay veces que no, porque si tú podas, cuando se poda, ¿qué se intenta? Se intenta triturar y volver a devolver al suelo lo que ya lo veréis, ahí no es que el reglamento cambia, sino que incide muchísimo más en que lo que necesitamos en producción vegetal es vivo, un suelo rico, una gestión del suelo que nos permita tener unas cosechas fuertes, saludables, sin problemas. Entonces, hay que incorporar al suelo lo que se va perdiendo, podas, residuos, abonados en verde, toda esa gestión. Si tú lo sacas y lo quemas, estás contaminando y estás perdiendo materia orgánica que debes de incorporar al cultivo. No sé si va por ahí la pregunta. Vale, yo creo que queda más o menos claro. Otro compañero, Antoni Torío, pregunta si los pequeños productores podrán seguir certificados de manera individual. Sí. Voluntariamente cualquiera puede certificarse de manera individual. Lo que permite el grupo de operadores es una alternativa a aquellos pequeños productores que quieran, cumpliendo esas condiciones, hacerlo en grupo. Pero si tú eres pequeño e individual, perfectamente. No hay una condición mínima para poder certificarte en ese sentido. Bueno, que seas agricultor y que tengas producción para poder poner en el mercado, evidentemente. Muy bien, gracias Rosa. Y Antonio Ufarte, para acabar, pregunta si un grupo de operadores puede ser la fórmula jurídica que permita invertir colectivamente en una planta de compostaje o punto limpio agrario para asegurar la autogestión de los residuos de los productores. ¿Sería una solución certificable en materia ambiental? ¿Sería un insumo ecológico? ¿La figura de grupo de operador? Sí, es que podría ser la fórmula jurídica para invertir colectivamente en una planta de compostaje. Si para invertir en una planta de compostaje te piden que tengas una personalidad jurídica, para ser grupo de operador también. No sé si se refiere a esa situación. Quiero decir, el reglamento cuando dice un grupo de operadores que tenga personalidad jurídica, no es que tú y yo y Regina, entre las tres, digamos, ya somos un grupo. No, tenemos que tener una constitución jurídica entre las tres, en forma de asociación, cualquier cosa legal que nos permita tener una personalidad propia como grupo. No sé, si eso, ya teniendo eso, para poder participar en el grupo de compostaje o en el grupo de recuperación de residuos o en cualquier otro sitio es utilizable, es posible, pues adelante. Vale, y para acabar, Silvia Gil nos pregunta si en el caso concreto de un secadero de cereal que no está certificado, pero sí está controlado por nuestra industria, la cual está certificada, y nuestro proveedor que nos vende el cereal también está certificado, ¿es necesario que el secadero esté certificado si está homologado por nosotros y le auditamos de forma anual? Esa es la figura que ahora mismo el reglamento permite englobar en la certificación de alguien, o de la empresa o del grupo. Uh-huh. En vez de tener el secadero una certificación individual, podría ser incluida en la certificación de esa empresa. Muy bien, ¿sí? Pues creo que no tenemos más preguntas en este bloque. Vamos a dar paso al siguiente, si te parece bien, y las preguntas que se han quedado en el aire, pues si necesitáis que, si podéis darnos un poco más de detalle para que las podamos contestar al final, pues estaría genial. Cuando quieras, Rosa, continuamos. Perfecto, muy bien, pues nada, continuamos. Bueno, ahora me voy a centrar en repasar toda la parte de la normativa y lo que voy a marcar en rojo es novedad y lo otro más o menos se mantiene. Como os decía, es importante leerse los considerandos y no perder nunca de vista los objetivos y los principios, ¿vale? Contribuir a la protección del medio ambiente, mantener la fertilidad del suelo, un alto grado de biodiversidad. Añade esta frase, contribuir sustancialmente a un medio ambiente no tóxico, ¿vale?
ahí incluye pues, lo que hablaba el compañero, preguntaba al participante sobre la gestión de, a lo mejor, los. Y destaca también fomentar los circuitos cortos de distribución y las producciones locales en los territorios de la Unión, ¿vale? Es un punto que se ha criticado mucho, ¿no? El hecho de que sea un producto ecológico y que venga de miles y miles de kilómetros, ¿no? ¿Era ecológico, no era ecológico? Bueno, es ecológico si se puede certificar y cumple con este reglamento, pero evidentemente sería mucho mejor que fuera local, por todo. Producción, porque nos ayuda a mejorar el medio ambiente, porque nos ayuda a mejorar como sociedad, por un montón de cosas. Por eso el reglamento ha incluido como objetivo fomentar los circuitos cortos de distribución y las producciones locales. Y también ha introducido una nueva figura, que es la de material genético vegetal adaptado a las necesidades y objetivos de la agricultura ecológica y material genético vegetal diverso. Luego explicaré con más detalle. Entre los principios generales, de ellos que incluye la conservación de elementos del paisaje natural como lugares que sean patrimonio natural, incide, como os he dicho antes, en la gestión del suelo, es fundamental mantenerlo, mejorarlo, mejorar su estabilidad, la retención de agua, la biodiversidad del mismo suelo, la pérdida de materia orgánica, compactación, erosión, detalla muchísimo en la gestión sobre el suelo. En principios específicos, recuerda lo del material vegetal heterogéneo ecológico, la obtención de variedades ecológicas a través de la capacidad reproductora y prestando atención a las limitaciones de cruces, la posibilidad de que los agricultores utilicen material de reproducción extraído de su propia explotación, a que los productos de la ganadería ecológica vengan o sean obtenidos a partir de animales criados en la explotación durante toda su vida desde nacimiento, ¿vale? Incide lo de toda la vida porque había muchas excepciones a la incorporación de animales en sus fases primeras criados en convencional y que se incorporaban después a la producción, a la explotación, y lo que quiere digamos, la Unión Europea es que desde el minuto uno todo se haya criado en la explotación. En cuanto a obligación de los operadores, este reglamento, aparece por primera vez y os lo digo, está ahora mismo vinculado estrechamente al reglamento 625/17, que es el reglamento sobre controles oficiales. Si siempre la agricultura ecológica estaba dentro de controles oficiales, ahora nunca. Es decir, el reglamento 625, que tuvo una modificación muy importante hace nada, entró en vigor el 14 de diciembre de 2020, pone como punto de control oficial la agricultura ecológica e incluye qué requisitos tienen que cumplir los operadores que cumplan la normativa de producción ecológica. Los que os he marcado en rojo están incluidos en el 625 y después los del artículo 30. Más específicos todavía para los ecológicos. Lo que viene a decir es que si tú quieres certificarte y utilizar los términos y usar el logotipo, tienes que permitir el acceso al equipo, a los medios de transporte, a tus instalaciones, a otros lugares bajo tu control y a sus mediaciones, a los sistemas informáticos de gestión de tu información, a los animales y las mercancías bajo su control, a los documentos y a cualquier otra información pertinente y prestar asistencia y cooperar con la entidad de control, ¿vale? Además, tienes que mantener un registro que demuestre el cumplimiento del reglamento, hacer todas las declaraciones y comunicaciones que sean necesarias, adoptar medidas prácticas para garantizar el cumplimiento y medidas preventivas para evitar la presencia de productos autorizados, y todo esto lo tienes que recoger en una memoria que tienes que firmar y que mantener actualizada, ¿vale? Lo que llamamos la memoria nosotros, descripción de tu explotación ecológica o comercial, con las actividades que vas a llevar, cómo las vas a hacer y qué medidas prácticas vas a garantizar, ¿vale? O sea, medidas, perdona, vas a adoptar para garantizar el cumplimiento. También estas medidas, además de es necesario y conveniente que verifiques la eficacia. Me refiero, si decides
separarte de tu vecino o poner un seto o dejarte un trozo o dejar algunas filas de tu cultivo para evitar que tu vecino te contamine, tienes que comprobar que efectivamente esa distancia o esa medida que has tomado es efectiva, ¿vale? O si decides limpiar la maquinaria porque es compartida, cada vez que tratas, comprueba que una vez es suficiente y no tienes que darle dos pasadas, ¿vale? Esas cosas son las que hay que verificar. Además, dice el reglamento y obliga a los operadores a que firmen un compromiso en el caso de sospecha, en el caso de que detecten o sospechen de que un producto no haya cumplido, o bien el de producido porque se le haya podido contaminar, o bien lo ha recibido de otro, y en caso de que no pueda descartar sospecha, o efectivamente lo tenga clarísimo, debe informar por escrito a los compradores del producto e informar a la autoridad competente. Y escrito, es decir, tienes que comunicarle a quien le has vendido que se ha detectado un problema y que el producto que le has vendido no cumple. Además, nosotros como entidad de control vamos a comprobar que tu cliente recibe esa comunicación y lo saca del mercado. Es muy importante. También le obliga a adquirir el compromiso de que si cambia de entidad de control, acepte que se transfiera a su expediente y que el anterior mantenga al menos el expediente durante 5 años por cualquier consulta. Que si decide retirarse, porque esto siempre es voluntario, ¿vale? Como si decides retirarte de esta actividad de hacer de producción ecológica, tienes que informar inmediatamente a la entidad de control. Y tienes que aceptar que entre entidades de control, autoridades competentes, intercambiemos información sobre los subcontratistas si son inspeccionados entre diferentes entidades de control. Como comentaba la pregunta de la participante, si ese almacén de cereales lo tienes además en otra comunidad autónoma, ¿vale? Me tienes que dejar que yo pueda intercambiar con esa autónoma información. También obliga el reglamento a que el operador, en caso de sospecha, identifique y separe el cual le ha generado la sospecha, que la compruebe y intente demostrarla, no comercializarlo y informar a la entidad de control y siempre cooperar. En este caso, en cuanto nosotros como entidad de control o cualquier entidad de control detecte o sospeche, iniciar una investigación oficial y vuelve a nombrar al reglamento 625 de 2007 de controles oficiales cómo hacerla, identificar las fuentes de ese posible incumplimiento, las causas, obliga a actuar con rapidez, ¿vale? Y mientras dura la investigación, profesionalmente la comercialización. Si después de esa sospecha, se levanta la sospecha, el producto se podría comercializar, pero si no se puede quitar la sospecha o se demuestra fehacientemente que se ha producido un incumplimiento, hay que retirar definitivamente, hay que prohibir definitivamente que ese producto salga al mercado, ¿vale? Y adoptar las medidas preventivas que necesiten. Entramos ahora ya con las normas de producción vegetal. Después pasaremos por las ganaderas, por las de presa, vino y el resto de animales. Dice el reglamento, toda explotación agraria tiene que ser ecológica, ¿vale? Permite si se dan ciertas condiciones, que no ella lo sea. Es decir, que dentro de mi explotación de producción ecológica y unidades de producción no ecológica, todas bajo mi gestión. ¿Qué condiciones se tienen que producir? Pues si con animales solo puedo hacerlo si tengo especies diferentes. Si tengo vacas y tengo ovejas, podría certificar las vacas y dejar de certificar las ovejas, ¿vale? En el caso de algas y animales de acuicultura, me permiten la misma especie, puedo hacer algas y animales de acuicultura lo mismo en ecológico que en convencional, evidentemente con una clara separación, con unos registros, con muchas medidas, pero lo permite hacer dorada en ecológico y dorada en convencional. En cuanto a vegetales, se permite siempre que haya distintas variedades y puedan diferenciar fácilmente, ¿vale?
una variedad de un color, otra variedad de otro color, ¿vale? O variedades fácilmente distinguibles, una uva blanca y una uva negra, son variedades fácilmente distinguibles, podríamos tener una en ecológico y otra en convencional. En el caso de los cultivos perennes, y habla de perennes, los define como de, que necesitan un periodo vegetativo de 3 años, permite una excepción de poder tener en ecológico dentro de la misma explotación y en no ecológico variedades que no se puedan diferenciar o iguales, es decir, la misma, siempre que se cumpla con estas 3 condiciones. Que tengas un plan para explotación en 5 años, es decir, me presentas el plan de 5 años, lo voy a hacer así, voy a meter este año siguiente otro, este tal, y dentro de 5 años toda la explotación estará en ecológica. Cada vez que vayas a cosechar, antes de 48 horas de la cosecha, me lo tienes que notificar para que podamos ir a hacer. Y tienes que hacer ese plan de conversión con todas las medidas claras y efectivas y confirmado año a año, ¿vale? Toda esta excepción o estas condiciones no se tienen en cuenta si lo que se va a aplicar es un centro educativo o una experiencia de investigación o en viveros, los productores de semillas o en operaciones de reproducción. En las normas de producción vegetal incide en que lo que se tiene que certificar se tiene que hacer en suelo vivo, es decir, con relación con el subsuelo y la roca madre, excepto en las macetas de ornamentales y aromáticas y si van destinadas al consumidor final. Una planta de albahaca, una planta de tomillo, si va al consumidor final, yo la puedo certificar en maceta, ¿vale? Con las condiciones de sustrato y todo esto que dice el reglamento, porque va a ir directamente en esa maceta al consumidor final, ¿vale? También permite que no se cultive directamente en el suelo en relación con el subsuelo y la roca madre, si lo que estamos certificando son plantones. Ahí van a continuar en la explotación porque van a producir una planta adulta, ¿vale? Prohíbe hidropónico, además define que es hidropónico para no dejar ninguna duda, pero sí permite que se puedan certificar semillas germinadas para, ¿vale?, para consumo alimenticio, siempre que la semilla que se va a germinar y nos vamos a comer sea ecológica, evidentemente, y que los cogollos y también cogollos de endivias en inmersión de agua clara. A la hora de la conversión, esto no ha cambiado, ya sabéis que uno se certifica, la fecha de inicio, el reloj, cuenta con la fecha de notificación de la actividad a la autoridad competente, entidad de control, si la tiene delegada, y tiene, para poder sacar el producto al mercado, cumplir las normas durante 2 años antes de la siembra o 2 años antes de uso de piensos, praderas o forrajes perennes, o 3 años antes de la primera cosecha, si estamos hablando de cultivos perennes. Estas normas, este periodo que tiene que pasar, 2-3 años, puede reconocerse retroactivamente si se cumplen alguna de estas 2 condiciones. Que las parcelas estén dentro de este programa del 1305, son todo el tema de las ayudas FEADER, y además se verifica con productos no autorizados. Puede venir una explotación de producción integrada, por ejemplo, está recogido en el FEADER, pero no es que solo cumplan todos los directamente se pasen a ecológico. No, hay que comprobar que efectivamente estabas en producción integrada y que además en todos tus registros, por ese reglamento y cualquier programa que está incluido en ese reglamento, tienes registros certificados por una entidad de certificación, en los 3 años anteriores puedes demostrar que no has productos no autorizados con el reglamento. También permite la norma poder reconocer con periodo retroactivo el periodo de conversión en el caso de espacios naturales, zonas agrícolas, si no han recibido tratamientos en los 3 años anteriores. Y aquí sí que introduce una novedad este reglamento, porque marca qué documentos se tienen que solicitar a la autoridad competente para poder justificar el punto B que acabo de explicar, ¿vale? Y deja claro y articulado el reglamento que se tiene que aportar. Y una identificación gráfica, mapas, que identifique cuál. Aportar un análisis del riesgo del cumplimiento del reglamento realizado por la autoridad de control.
tomar muestra, que se aporte un informe o un boletín de una toma de muestra de esa explotación que quieres reducir el periodo de conversión, tomada por la autoridad de control, nos sirve que la... Aportar un informe de inspección física que te haya realizado la autoridad de control en la que se indique el estado de la explotación y las verificaciones que nosotros consideramos que hay evidencias suficientes que permitan justificar que sea allí no llevan 3 años aplicándose tratamientos. Una declaración final como resumen de todo esto. Esto antes no lo teníamos así descrito. La verdad es que en el caso de la comunidad valenciana, en el caso del control nuestra, del CAE, cumplíamos todo eso para poder reconocer, establecimos un protocolo y la verdad es que se ajusta al reglamento europeo ahora ha articulado, con lo cual todos los que conocéis nuestro funcionamiento, pues para nosotros no cambia, lo único que lo hemos reflejado directamente en una normativa europea y no es un requerimiento nuestro. En cuanto a normas de producción, fitosanitarios, fertilizantes y otros, lo que el reglamento ya sabéis, tenemos una lista positiva, es decir, lo que esté ahí se puede, lo que no está ahí no se puede. Y es muy importante, el 18 de diciembre de 2019, todavía el reglamento 848 no ha sacado la lista, pero el 18 de diciembre se sacó el reglamento este, el 2164, que actualizaba todos los anexos del reglamento 834 y lo que sabemos es que no se van a mover. Es decir, van a aplicarse esta modificación directamente al 848. Con lo cual, cogéis esos anexos, los de ese reglamento, los tenéis en nuestra página web a disposición, los tenéis en la página del Ministerio. El que quiera, si no lo encuentra, nos llame y son los productos que están incluidos ya. Y muy importante, que no se olvide y además lo indica así la normativa, todos los productos que se indican esos anexos solo se pueden utilizar si previamente están autorizados también para uso en convencional, para uso no ecológico, ¿vale? Aquí os recuerdo, como ya os he dicho antes en el etiquetado, que para saber si un producto, porque la lista de productos fitosanitarios y fertilizantes no vais a encontrar nombres comerciales, tampoco estaban antes, lo que se recogen son sustancias o productos y las condiciones de uso para utilizarlas. Pero a la hora de comprar, vosotros lo que compráis o utilizáis es un producto fitosanitario o fertilizante concreto con una serie de indicaciones. ¿Cómo se ha llegado a hacer ese producto? Ha generado en el mercado y en el sector a veces muchas dudas y mucha confusión. Por eso se intentó que Europa sacara unas normas, no se consiguió, pero en ese sentido el Ministerio, el Estado español, cogió este tema por la importancia que le suponía y con todo el peso que le da que ser España el primer productor dentro de la Unión Europea lógicos, y decidió, tirando de AENOR, que es la, ya sabéis que es la Asociación Española de Normativa sobre Reglamentos, de unas normas de qué es lo que tienen que cumplir los productos fitosanitarios y fertilizantes para poder usarse en agricultura ecológica. Están públicas, están publicadas, las tienen a disposición en nuestra página web, en la página del Ministerio, porque además el Ministerio no solo la encargó, sino además que luego las ha comprado y las ha puesto a disposición de todo el sector. Definen qué tiene que cumplir un producto para poder ponerse en el mercado y cumplir las normas de producción ecológica, ¿vale? Lo que pasa es que luego no se puede etiquetar ni usar el logo, recordad lo que os he explicado antes, podrá llevar una leyenda, una referencia, pero no puede utilizar el término ecológico, no podrá ponerse azufre eco, ¿vale? Pero sí va a poner producto utilizable en la agricultura ecológica según el reglamento 218-848. Marca dos normas, las normas de fito y ferti, y además marca si alguien quiere certificarse, la empresa de fitosanitarios quiere certificarse, que tendría que cumplir, ¿vale? En cuanto a las normas de producción vegetal, este es un tema que sí que es muy novedoso en este reglamento. Regula el material de reproducción vegetal de material heterogéneo ecológico.
como heterogéneo aquel conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido, características fenotípicas comunes, genética y fenotípica elevada, ¿vale? Y explica, o viene a decir, que hay variedades o que igual no cumple la definición estricta de variedad, ¿vale? Pero que para la producción ecológica es muy interesante utilizarse. Os he puesto ahí las dos definiciones que viene el reglamento de lo que entiende por material heterogéneo ecológico y variedad ecológica apropiada para la producción ecológica. Y la novedad es la introducción de estos términos, de estos conceptos, y que se puedan comercializar tras notificación por productor al organismo competente en semillas, sin cumplir los requisitos de registro, sin las categorías de certificación de materiales iniciales de base certificadas, requisitos para otras categorías recogidas en una red de directivas que están indicadas en el reglamento. Lo mismo, faltan las listas, pero ya os digo que ir al reglamento último publicado que ya están, lo que no esté no se puede, ¿vale? Se van a incluir también productos de limpieza para las unidades de producción vegetal, las teníamos para ganadería, pero no para vegetal, ya hay una lista rodando por ahí que se va a poder utilizar. En cuanto a normas de producción animal, bueno, hay algunas restricciones, la verdad es que es un poco más extenso, no me he querido extender mucho. Hay normas para bovino, ovino, caprino, equino, porcino, aves de corral y abejas, se incluyen los conejos y los cérvidos. Deciros que nosotros como entidad de control en la comunidad anciana teníamos una norma propia de conejos, será sustituida por la normativa reglamentaria ahora mismo. Y las aves de corral, destacado porque en la comunidad anciana tenemos bastante producción de huevos. Como novedad se introducen el multinivel, la verdad es que hay mucha polémica a la hora de normalizar, ya veremos los consumidores cómo lo asumen. La verdad es que, bueno, en general de producción de huevos, ya sabéis, en convencional se están eliminando, muchas cadenas de supermercados están prohibiendo la certificación de huevos lo intensivos posible. Pero bueno, en ecológico se ha introducido el multinivel, se elimina la posibilidad de introducir pollitas de menos de 18 semanas, solamente se podrá introducir pollitas de menos de 3 días, tanto huevo como carne. Se han revisado superficies y dimensiones y como novedad se amplía la base de datos para disponibilidad de pollitas ecológicas. En cuanto a normas de producción animal, recordaros que sí se permiten los medicamentos veterinarios inmunológicos, que no se permiten los tratamientos preventivos de medicamentos veterinarios alopáticos de síntesis química. Ahí están incluidos antibióticos y nombra por primera vez los bolos, compuestos de moléculas alopáticas de síntesis, introducidos en los animales, ya lo sabéis, ¿vale? Tampoco permite las sustancias para estimular el crecimiento o la producción, incluido antibióticos, o otras sustancias artificiales que puedan estimular el crecimiento de los animales, ni por supuesto hormonas o sustancias similares para el control de la reproducción, como la sincronización del cebo. Recordar e incidir que todo lo que dice el reglamento está dentro de los parámetros de las estrictas normas de bienestar. Una explotación ganadera que cumpla el reglamento 848 o el anterior 834 es una ganadería que cumple con la bienestar animal reglamentaria. No necesita de una norma de bienestar privada que hay por ahí, de bienestar. No lo necesita. Está incluida como una de las normas más exigentes sobre bienestar animal. ¿Vale? Sobre la producción de alimentos transformados, indicaros que el término es diferente y hay que tener cuidado. El término preparación es una cosa y transformación es otra. Ahí estamos lo que dice el 882 de higiene de los alimentos. Incide por primera vez en el tema de las técnicas, que nunca antes se había recogido. No es que haya una lista de técnicas permitidas y una lista de técnicas autorizadas. Bueno, hay ciertas cosas que ahora veréis sí, pero sí que incide en qué tiene que cumplir la técnica que vayas a utilizar para transformar el producto, ¿vale?
Si utiliza la sal, como ya os ha dicho, se podrá certificar la sal ecológica, pero en cambio permite que en el producto, en el alimento que vayamos a transformar, pueda haber sal ecológica y sal no ecológica. Sí. En cambio, no se permite en el alimento transformado que haya levadura ecológica y levadura no ecológica, ni en alimentos ni en quesos. Si hay levadura en ese alimento, o es ecológica o no ecológica, pero no puede haber la mezcla de los dos. Minerales, oligoelementos, vitaminas, aminoácidos, micronutrientes, limita de forma muchísima más clara a qué se puede utilizar. En alimentos dietéticos, está pensando en alimentos infantiles, en ciertas materias primas, pero limita a qué tipo de productos, no se puede aplicar a cualquier producto en general. Y luego va a haber una lista restringida de productos de limpieza y desinfección en las instalaciones que transformen alimentos. El sector vitivinícola, la verdad es que apenas cambia. Destacar que el tratamiento térmico pone hasta 75, pero no destacaría nada, no hay ningún cambio de momento. Y en cuanto a la levadura destinada al consumo humano animal, que tiene su propio apartado, la parte 7, solo se puede hacer sobre sustrato ecológico, pero se permite la adición de extracto de levadura no orgánica o autolisato de levadura hasta el 5%, con una limitación del tiempo hasta revisable en 2023. En cuanto a la recogida, envasado, transporte y productos, hay que, por supuesto, mantener separación, trazabilidad, medidas de precaución, medidas preventivas, pero destacar que el reglamento deja claro que en las explotaciones de producción vegetal, de plantas y animales, ecológicos en conversión, no podrá almacenado insumos o sustancias distintos de los autorizados de conformidad para su uso en la producción ecológica. En el caso de importadores de países terceros, desaparece la figura de primer destinatario, que además nos ha creado muchísima confusión. Se podrán importar productos en conversión que ahora mismo se estaban poniendo, no se permitían o se ponían de muchas pegas, y que se pasa de 3 sistemas a 2. Esto significa que tenemos 3 sistemas, o bien hay una equivalencia de normas estado a estado, es decir, la Unión Europea se sienta con Israel o con Perú o con la India, miran a ver cómo está tu norma, cómo está la mía, vale, más o menos son equivalentes. Y había una lista de 12 países en los que cumplían esa condición, y luego había 2 sistemas, uno país a país, los organismos de control que podían actuar, o los organismos de control en cada país. Bueno, pues esta parte de equivalencia con países ya no es equivalente. O cumples ese país tercero, el producto que viene de allí, cumple igual que cumples el de la Unión Europea, es decir, cumples punto por punto nuestro reglamento o no se puede importar, ¿vale? Entonces, del día a la mañana desaparece esta equivalencia, pero sí se han puesto como límite el 31 de diciembre de 2025, ¿vale? Recordad, prohibidas, incompatible con el término de producción ecológica, las radiaciones ionizantes, excepto en materias primas para alimentación infantil, ¿vale? Que sí que se permite. Prohibido producción hidropónica, prohibido clonación de animales, prohibido animales poliploides inducidos artificialmente. El tema de OGMs continúa igual, ¿vale? Ni OGMs ni productos producidos a partir de o mediante OMGs. Y el uso de nanomaterial artificial, importante en la transformación porque hay mucho aditivo que puede ser nanomaterial, ¿vale? Ahora mismo teníamos una base de datos de semillas que mantiene el Ministerio de posibilidad de encontrar semillas ecológicas, pues esta base de datos se va a ampliar a animales ecológicos y razas estirpes adaptadas a la producción ecológica y a pollitas. Hay que tener una cantidad suficiente para poder publicarse, es pública, es voluntaria, es gratuita, la mantiene en este caso el Ministerio, que es la que ejerce de figura de coordinación y de contacto con enlace
con la Unión Europea, y la Comisión lo que va a hacer es conectar todas estas bases de datos en una única base de datos en la página de la Unión. Controles, pasamos a aplicar directamente los controles que dice el 625 en el artículo 9, verificación del cumplimiento una vez al año, una inspección física in situ, basada en probabilidades de incumplimientos, armonización de criterios, y como novedad, lo que sí que permitir es que a ciertos operadores se les haga un control con menos frecuencia. Unos, a los operadores que tengan eximida su notificación y control, a esos comercios minoristas que vendían productos envasados y que eran, su venta era tan pequeña que no les obligaba a los controláramos, solo que notificaran su actividad, a esos que los tenemos que comprobar que verdaderamente esa, mantienen su condición, podremos hacer controles con menos frecuencia. Podemos hacerlos cada 2, cada 3, habrá que definirlo. Y luego, a los operadores que cumplan estas dos condiciones, que lleven 3 años consecutivos sin ninguna detección de incumplimiento y que la evaluación del grado de posibilidad de que incumplan, podremos no hacerle el control in situ presencial, en vez de anual, lo podremos ampliar a 24 meses. Eso implica que cumpla estas cosas, estas condiciones, podremos no verlo en un año, sino que en un periodo de 24 tendremos que realizar la visita in situ. Reduce la carga sobre ese operador y reduce la carga sobre la entidad de control. Está pendiente de concretar qué número mínimo de controles hay que hacer, pero ya dice que hay que hacer, qué número mínimo de controles adicionales hay que hacer, que lo dirá. Ahora mismo tenemos un 10% de controles sin aviso y un 10% de controles adicionales. ¿Cuántas tomas de, qué porcentaje de toma de muestras tenemos que hacer? Ahora mismo están en un 5. Todas las entidades de control están haciendo más, pero bueno, la obligación es uno. Y también está pendiente de concretar dentro del grupo de operadores qué número mínimo de miembros tengo que poder inspeccionar. Si son 5, 1, de 5, 1, de 20, 2, no lo sabemos. Lo tienen que definir. El sistema de certificación va a ser certificación oficial, tal como entiende el 625. El logotipo es una certificación oficial. Aquel producto que lleve un logotipo, esto es porque está certificado y es una certificación oficial también, ¿vale? Pero el documento también lo será. Va a ser un certificado único por operador o por grupo de operadores con su lista de miembros. No puede tener un certificado en 2 comunidades autónomas, un único por NIF. Categoría de productos y periodo de validez, como siempre, modelo siguiendo las condiciones del artículo 6 y en formato electrónico si es posible. Todas las excepciones van a reducirse, Europa está por limitar las excepciones, ¿vale? Ya lo he comentado, las pollitas de menos de 3, producción de machos adultos o hembras bulíparas, los alimentos a base de proteínas y cerdo para cerdos y animales también. Lo que quiere el reglamento es que ¿vale? Aunque los productos obtenidos de conformidad con el reglamento van a poder comercializarse hasta agotar existencias, ¿vale? Ya para casi finalizar, que es aplicable a partir del 1 de enero de 2021, aunque ya está en vigor, ¿vale? Y que todos los productos obtenidos de conformidad, antes de que se entre en vigor, podrán comercializarse hasta agotar existencias. Todo esto, la aplicación de las normas, cumplimiento, la verificación de los controles solo se puede hacer con una coordinación eficaz. Nosotros mantenemos coordinaciones, la autoridad competente sobre la producción en la comunidad valenciana es la Consejería de Agricultura, Desenvolvimiento Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Ella es la que es la competente, aunque hemos conferido el control de la certificación en su nombre o delegados. El Ministerio mantiene una mesa de coordinación de productos ecológicos, la MECOECO que llamamos, con todas las autoridades competentes a nivel nacional, y a la que como autoridad de control acompañamos a la consejería en ella. Permite coordinar y armonizar y marcar directrices. Después, internamente, tenemos una coordinación, como ya os he dicho, a través de Intereco, con todas las autoridades de control públicas del Estado español, en las que tenemos una actividad muy activa y en las que nos permite armonizar entre comunidades autónomas, desde procedimientos hasta con un nuevo reglamento, sacar la misma lista de verificación.
y permitir que en todo el territorio español se mantengan de una manera uniforme de hacer las cosas. Y además también pertenecemos a EOCC, que es una asociación similar a Intereco de organismos de control de la Unión Europea, en la que, bueno, la voz de España, ya os he dicho que es importante, porque somos los primeros productores y, bueno, pues la forma de hacer las cosas en Europa hay que plantearlas. Y gracias a toda esta comunicación, yo espero que en vuestras cestas de la compra como consumidores también elijáis el producto ecológico, por vosotros, por vuestra salud y por la del medio ambiente, porque no olvidéis que los que hacen agricultura ecológica la hacen para todos, para los que consumen ecológico y para los que no, porque cumple un papel social doble. Y daros las gracias por vuestra. Hacemos ahora la segunda ronda de preguntas, si queréis, y terminamos con esto. Muy bien, Rosa. Muchas gracias. Voy a intentar agrupar las preguntas para ser más diligente que en la parte anterior, porque hay bastantes. Entonces, te las voy pasando y vamos a hacerlo cortito, 10 minutitos, y hasta donde lleguemos. Después, si algún asistente se ha quedado alguna pregunta en el tintero, pues siempre puede recurrir o bien al colegio o bien al CAE y intentaremos darle la respuesta, si te parece bien. En este bloque han preguntado bastante sobre el tema del etiquetado, ¿vale? Varios compañeros. Entonces, una de las preguntas interesantes es si se van a unificar los logos de ecológico o cada país va a seguir utilizando el suyo. Vale, el logotipo ecológico es único. Es el logotipo de la hoja, ¿vale? Ese es el logotipo obligado. Después pueden haber acompañado a él logotipos nacionales o privados. Francia, por ejemplo, tiene el logo AB, que es un logo nacional. Alemania tiene el logotipo Biosiegel, que es un hexágono que pone bio, Biosiegel. Esos son logotipos nacionales. Nosotros tenemos el nuestro, como veis ahí, el logotipo del sol, la luna y la tierra, que es, compartimos el fondo de este logotipo. Solo lo pueden utilizar las autoridades de control públicas, porque la imagen es del ministerio y solo se lo concedió a las autoridades de control públicas, indicando el acrónimo y indicando la producción y nuestro código de autoridad. Y luego tenemos el otro, KFV, que este es un... porque también el CAE, como sabéis, tiene otras funciones, además del control de la certificación, como la promoción, la divulgación y como se acción y la defensa. Y entonces, como entidad, pues pensábamos, se entendió que teníamos que tener un logotipo. Pero el logotipo unificado, y además desde hace mucho tiempo, es el logotipo ecológico de la Unión Europea, que es la Eurohoja, este rectángulo con una hoja con las estrellitas. Muy bien. También preguntan si en la etiqueta de los transformados se tiene que indicar el país de origen, si es obligatorio u opcional. Si se usa el logotipo, es obligatorio. Vale, obligatorio, el código y el lugar. Muy bien. Y después, respecto al vino y al aceite, preguntan sobre las nuevas normas de etiquetado y cómo se tiene que etiquetar el producto para la venta privada. No sé si ha habido algún cambio ahí o... No, ninguno. El producto, el vino y el aceite son productos transformados. Tienen sus propias, el aceite no tiene propia norma, no tiene ni parte específica. El vino sí, porque tiene unas consideraciones un poco diferentes a la hora de producir, pero a la hora de etiquetar, las mismas, vino ecológico o vino biológico, y no hay más. Entonces, en el caso del aceite, No se tiene, o sea, la pregunta es cómo se tendría que etiquetar el aceite producido en una almazara ecológica para la venta privada. Pero para la venta privada, ¿a qué se nos referimos? No entiendo lo de venta privada. ¿Para la venta al consumidor final? Entiendo que sí.
Claro, pues si se vende al consumidor final, tiene que estar con el logotipo, se tiene que incluir el código de la autoridad de control que haga el control y se tiene que indicar el origen de la materia prima, de la aceituna, de dónde se ha obtenido, dónde se ha producido esa aceituna. Esta, la siguiente pregunta, bueno, hemos hablado un poco, has hablado un poco en el otro bloque, pero es respecto a los operadores, preguntan si también se puede constituir como operador los pequeños transformadores, o si solo es para productores primarios. Como grupo de operadores. Sí. Como grupo de operadores, ¿verdad? Sí, sí, los pequeños transformadores se pueden constituir también como grupo de operadores. Sí, también. Vale, muy bien. Después, bueno, hay varias preguntas sobre, bueno, más referidas al tema de control de sanidad vegetal respecto a las materias activas y pues si va a continuar en la misma línea respecto al reducido número de productos autorizados para agricultura ecológica o si va a haber algún cambio. Pues sigue igual y es un trabajo que hay que hacer y es un trabajo difícil además porque que se autorice un producto, para que se autorice un producto lo tiene que presentar una empresa de fitosanitarios o fertilizantes, someter a estudio por sanidad vegetal y luego publicarse. Entonces estamos un poco al amparo de que las empresas fitosanitarias, dado el volumen, pues presenten productos para poder pasar ese filtro. Es cierto que son rigurosos los controles de sanidad vegetal. Yo entiendo que tienen que ser así, los que tengan que ser. Y bueno, es un trabajo que hay que hacer porque es cierto que a veces hay materias, sustancias que están incluidas en el reglamento y cuando nos vamos a buscar el producto no está autorizado para ese cultivo o no está autorizado para esa función que tú quieres darle. Y sí, es un problema, ¿eh? No es una cosa fácil, pero la norma es así, no se puede. Vale, y bueno, una pregunta referida a la conversión, si ha habido alguna modificación respecto a los plazos para la conversión de un productor convencional a ecológico. No, sobre plazos no hay ninguna modificación. La única modificación sobre la conversión lo establece lo que tienes que presentar si quieres que te reconozcamos retroactivamente el periodo de conversión. Uh-huh. Pero el pasas desde que presentas no ha cambiado, se mantiene igual. Vale, y para finalizar, bueno, es una especie de reflexión con una pregunta final de una compañera que habla de, bueno, de que existe un valor humano en torno al esfuerzo de, pues, de hacer este tipo de producción y que parece que al final, bueno, pues todo tiene que repercutirse sobre el precio del producto. Y ella pregunta si hay alguna iniciativa para darle la vuelta a este sistema o a este concepto y premiar o bonificar a quienes se esfuerzan por respetar el entorno y obligar a una certificación a quienes se alejan de estos conceptos y trabajan más en agricultura convencional. Bueno, podemos compartir, como sentimiento, como idea, es así, debería, ¿no? Que contamine, pague, ese es el resumen de lo que intento, creo que la participante, pero la realidad que tenemos es que quien quiera certificarse tiene que abonar, hay un trabajo importante, certificación que hacer. Lo que sí es cierto es que hay las líneas de ayuda, tanto la línea de PAC va cada vez poniendo a la agricultura como más prioritaria, con ayudas a la producción, y yo quisiera destacar que lo que tiene de importancia es que en el reglamento se contemplen todas estas cosas de consumo local y aumentéis y haya un marco jurídico legal, da instrumentos para que tiene que hacer las políticas, pueda hacerlas. Me refiero a en el caso, por ejemplo, de nuestra comunidad autónoma, pues la administración, la consellería,
ha hecho una apuesta muy importante por la agricultura ecológica, ha sacado fuentes de financiación para investigación, para promoción y para certificación. Ahora mismo llevamos 2 años con una línea de ayudas del 70% del coste de la certificación. Es casi un porcentaje muy elevado. Quizá a lo mejor a esta pregunta quizá pueda contestar José Antonio como representante de la entidad y aportar alguna cosa más. Vale, pues mira, si te parece, yo personalmente y también desde el colegio agradecerte la atención que nos has prestado esta tarde y felicitarte porque ha sido una ponencia muy esclarecedora. Y damos paso a José Antonio, si quiere hacer alguna matización, y así él y Regina que cierren el seminario. Muchas gracias, Rosa. Perfecto, muchas gracias a todos. Creo que nos tenéis a vuestra disposición en el comité. Un saludo. José Antonio, es tu turno. Si quieres hacer algún comentario sobre alguna de las preguntas que se han realizado y ya pues que pases a despedir junto con Regina el seminario. Espera un momento porque no se te oye. Mira, ahora. Ahora. Es que me tenías desactivado. Bueno, en primer lugar, ¿se me oye? Sí, sí, perfecto. Vale. En primer lugar, agradecerle a Rosa la ponencia. Creo que ha sido una ponencia muy ilustrativa y es difícil en tan poquito tiempo pues, hacer una foto real de un reglamento que es muy intenso y que, bueno, que está sufriendo algunas modificaciones y que es sujeto de interpretaciones varias. Y para completar la información que ella ha dado, pues y a raíz del comentario del asistente, pues entiendo que no hay una relación directa con precio más caro al producto ecológico. Lo que hay es una oferta y una demanda, que es quien está regulando un poco el precio. Y la productividad de la producción ecológica va muy ligada a la investigación. Es decir, toda la investigación que ha habido hasta ahora se ha volcado en el otro lado, en el lado de la producción química, y los resultados, evidentemente, son bastante importantes. Si una parte importante de esas inversiones se hubieran destinado también a la producción ecológica, seguramente hoy podríamos hablar también de rendimientos importantes. De hecho, en algunos cultivos los rendimientos son tan importantes que los precios son también similares al convencional, al producto convencional. Por lo tanto, va muy ligada a la investigación. En este caso, como bien ha comentado Rosa, hay una apuesta importante de la consellería y de las universidades y de otros centros de investigación por la puesta en práctica de un modelo que es el modelo que está requiriendo Europa y prácticamente el mundo entero. Por lo tanto, es cuestión de tiempo que se normalice y que es muy posible que en el futuro pues, el producto ecológico esté al alcance de la gran mayoría de la sociedad, que es el objetivo también que tenemos. Nada más, yo creo que agradecer toda la jornada de hoy. Yo creo que se han quedado muchas preguntas sin responder. Realmente he estado leyendo y hay muchas muy interesantes. Quizás desde el CAE asumiríamos el compromiso de recoger esas preguntas, valorarlas durante los próximos días, contestarlas y remitirlas al COITAF para que a su vez lo remita a los asistentes. Yo en ese aspecto me brindo y lo que decida Regina, lo que decidáis vosotros, pues eso hacemos. Por mi parte, nada más, desearles muchas gracias a los asistentes y al COITAF también por esta organización y estamos a vuestra disposición. Bueno, reitero la felicitación a Rosa por, como anteriormente habéis dicho, José Antonio y Tere, la ponencia ha sido realmente muy didáctica y eso que es un tema pesado, es un tema muy denso y que ha sabido concentrar y exponer muy bien. Es importante que se diga que esta reglamentación todavía está viva, quiero decir que existen todavía, que lo ha explicado al principio, una serie de comités
para acabar de expresar el reglamento, sobre todo en algunos productos nuevos, pero en base general, vamos, lo que ha comentado Rosa, además de perfecto, es lo que va a ser el futuro. Yo también he estado viendo las preguntas, he contestado personalmente a muchos de los que hacíais la pregunta de manera directa, no sé si la habréis visto, y como veis es un sector que va en alza, donde hay cada vez más demanda. Sí que es verdad que muchas veces se ha pedido o se ha solicitado el que más, el que contamine es el que tiene que pagar. La certificación es ecológica, es una certificación voluntaria. Entonces, como tal, es una certificación que se tiene que asumir por el productor. Pero esa certificación sí que es verdad que conlleva no solo la, la gestión de un alimento sano y saludable, sino la gestión de un medio ambiente. Y eso es lo que decía, lo que hacía también la última reflexión Rosa, de que cuando elegimos la, en nuestra cesta de la compra productos de proximidad, productos ecológicos y productos que están realizados con este tipo de prácticas agrícolas, no solo compramos alimentos, sino que compramos nuestro futuro. En cuanto a los productos y los, tengo que decir, yo que estoy en agricultura ecológica como productora desde 1998, en los últimos años sí que ha habido un avance importante en, la, en normativas y en apoyo institucional, pero también lo ha habido desde el punto de vista de la industria, y la industria ha ofrecido soluciones que hoy en día son muy fáciles, muy asimilables, y es lo que estaba diciendo José Antonio. Hay productos donde hay que facilitan y consiguen unos rendimientos similares en agricultura ecológica y en agricultura convencional. Hay que desterrar totalmente la imagen de que la agricultura ecológica es menos productiva que la agricultura convencional. Y daros las gracias a todos los que habéis estado en y habéis considerado que este tema es muy interesante, porque también lo es para nosotros. Consideramos desde luego que es un sector de futuro, y tanto desde el Comité de Agricultura Ecológica como desde el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas estamos a vuestra disposición, por supuesto, para resolver todas esas dudas que han quedado en todavía en, el, en la página del chat. Y la exposición estará grabada y estará a disposición tanto del comité como del colegio. Muchas gracias por estar con nosotros. Procedemos a finalizar la reunión. Como os ha dicho José Antonio y Regina, os facilitaremos la información que se ha tratado hoy aquí.